7, 6, 2, 1, 0. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en este espacio académico de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, un espacio patrocinado por el Departamento de Física y Electrónica, los coloquios de física. En esta tarde tenemos un invitado especial, egresado de nuestro programa de física, el doctor Alfonso Portacio Lamadrid. Él es físico, doctor y magíster en física, director del Centro de Investigación en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos, profesor asociado de la Universidad de Los Llanos, y hoy lo tenemos acá porque él investiga en el área de óptica no lineal, de óptica cuántica, y la conferencia se titula Óptica no lineal, un viaje desde la teoría clásica hasta la teoría cuántica. Profesor Alfonso Portacio, muy buenas tardes para usted. Hola Hernán, gracias por tu invitación. Aprovecho el momento para agradecer al Departamento de Física y Electrónica en la Universidad de Los Llanos, a toda el alma mater de la universidad, por esta invitación. Gracias por tenerme en cuenta para compartir algo de lo que aprendí desde mis inicios allá en la universidad y compartirlo con todos ustedes. De verdad es muy grato para mí hacer esta charla para todos ustedes. Esperemos aquí el link de la parte de comunicaciones para compartir el link con nuestros televidentes de Unicórdoba TV. Ah, bueno, qué bien. O sea, toda esa difusión que se da de parte de la universidad, del departamento, que podemos llegar a todos los rincones gracias a estas ayudas tecnológicas que nos permiten cada día más llegar a cada uno de nuestros estudiantes y todas esas personas que quieren conocer un poquito más de física. Listo, profe, ahí tenemos el link para que lo pueda compartir con sus amigos y con el Departamento de Física de la Universidad e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. Ok. Listo, podemos arrancar, profe. Bueno, entonces, con el permiso de usted, voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Listo, profe, ahí se ve. Excelente. Ok. Entonces, la charla, como bien lo dice Hernán, la charla tiene como título Óptica no lineal, un viaje desde la teoría clásica hasta la teoría cuántica. Este tema, este título, está basado en el trabajo que he desarrollado con mi equipo de trabajo en todo lo que es el proceso investigativo. Y hemos hecho un trabajo que, como su nombre lo indica, va desde la teoría clásica hasta la teoría cuántica. Entonces, en ese orden de ideas, voy a permitirme entonces hacer algunos aspectos puntuales teóricos antes de iniciar en algunos campos. Voy a poner el puntero. Entonces, lo primero que quiero comentar es, o sea, ¿qué pensamos nosotros cuando escuchamos de óptica? O sea, que a una persona del común, a una persona... ¿Qué piensa cuando escucha óptica? Cuando uno habla de óptica, pues uno siempre piensa como en la visión, como en los telescopios, o en las gafas. O sea, algo, lo normal que uno escucha.
cotidianamente, máximo una ilusión óptica como la que estamos mirando acá, todos nos lo llevamos siempre a cuestiones asociadas a la visión. Para eso es lo que uno piensa generalmente de lo que es óptica. Situaciones cotidianas asociadas con fenómenos de la vista, lo que podemos ver, porque vemos los colores, cuando vemos una cosa que está oscura, cuando está de un color azul, cuando está de un color rojo, como vemos un amanecer, en particular acá en el llano vemos el famoso amanecer llanero. Pero también si, por ejemplo, uno va a un curso de física, uno piensa, por ejemplo, en fenómenos que nosotros llamamos ópticos, como la dispersión en un prisma, vemos el arco iris, o hablamos de fibra óptica, que uno utiliza esa palabra de fibra óptica como para todo lo que tiene que ver las señales. O sea, eso es lo que uno comúnmente escucha de óptica. En últimas, uno se imagina que la óptica solamente está asociada a todo lo que está relacionado con el espectro visible. O sea, en el común, todo lo que nos permite ver es óptica, o sea, solamente el espectro visible. O sea, esa es la noción, por ejemplo, básica que uno tiene de la óptica. Pero entonces fíjense que la óptica va mucho más allá, porque básicamente la óptica está asociada, por ejemplo, con la luz. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces en sí, ¿qué es la óptica? Si uno se va al latín, la palabra ópticus está relativo a la visión y el nombre original desde sus raíces epistemológicas dicen que son cosas que tienen que ver con la visión. Pero la óptica va mucho más allá porque realmente está asociada es al estudio del comportamiento y las propiedades de la luz. De la luz, cuando hablamos de la luz, entonces nos referimos a todo el espectro electromagnético. Entonces tenemos luz infrarroja, luz ultravioleta, luz visible, rayos X, rayos gamma. Todo eso asocia, por ejemplo, lo que tiene que ver la luz. Y sobre todo algo fundamental, lo que tiene que ver la interacción de la luz con la materia. O sea, esa interacción es eje fundamental o un objetivo fundamental en el proceso que estudia la óptica. O sea, ahí está la clave, ahí está enmarcada todo ese proceso de estudio de la óptica. Entonces, esa interacción luz-materia, es el eje central del estudio, por ejemplo, de la óptica. Procesos de interacción luz y materia. Entonces, sobre ese hecho, esa interacción luz-materia, está enmarcada el proceso de la óptica. Pero como bien ustedes miraron en el título de la charla, es óptica no lineal. Entonces ya esa óptica tiene un apellido. O sea, no es simplemente óptica, sino entonces hablamos de una óptica no lineal. Y si hay una óptica no lineal es porque existe una lineal. O sea, entonces hay todo entonces una gama que nos va a permitir a nosotros sobre qué es que vamos a estar estudiando. Efectivamente, vamos a estudiar interacción luz-materia, pero en procesos lineales o no lineales. Cuando uno habla de lineal o no lineal, tiene muchos enfoques, porque entonces hay ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales, dinámica lineal, dinámica no lineal, y nosotros entendemos todos esos conceptos desde la matemática. Pero en términos de la óptica, cuando nos dicen no lineal, realmente ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese proceso? Para entender este hecho de lo que es la óptica no lineal, vamos a entender lo que es una respuesta óptica. Digamos al concepto básico que nosotros tenemos cuando un campo de luz interactúa con un material. Es bien conocido para nosotros que una onda electromagnética tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando un campo eléctrico interactúa con un material, ocurre un efecto.
Las partículas que tienen carga positiva de ese material experimentan una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo. Las partículas que tienen carga negativa experimentan una fuerza en dirección contraria al campo. Entonces, el sistema genera un proceso de polarización. Es decir, las cargas positivas se van hacia un lado y las cargas negativas se van hacia el otro lado. Ese fenómeno se llama polarización. Entonces, tenemos una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? Como lo vemos aquí, la causa es el campo eléctrico. ¿Y cuál es el efecto? La polarización. Y entonces tenemos una función de respuesta que se llama susceptibilidad eléctrica. Entonces esa función de respuesta, función susceptibilidad eléctrica, es la que me da a mí la información física de esa respuesta óptica. Cuando hablamos de respuesta óptica, realmente estamos hablando del estudio de la susceptibilidad eléctrica de los materiales. Ahora, esa susceptibilidad eléctrica es una función, que indica el grado de polarización de un material en respuesta a un campo eléctrico. Entonces, el eje, cuando nosotros queremos estudiar respuesta óptica, como es en el caso de lo que les voy a presentar, o sea, nos vamos a centrar a hacer estudios de cómo nosotros obtenemos esa susceptibilidad. Y como les decía, que es un viaje que va desde la teoría clásica hasta la teoría cuántica, es cómo se ha ido trabajando para calcular justamente esa susceptibilidad eléctrica de un sistema que interactúa con luz que posee un campo eléctrico. Entonces, básicamente, ahí está centrado, digamos, nuestro estudio. En primera aproximación, una forma fácil de entender la óptica lineal y la óptica no lineal es entender que esas funciones de causa y efecto, es decir, el campo eléctrico y la polarización, como una es causa de la otra, entonces obedecen una relación. Sí, si la relación... Si la relación entre la polarización y el campo eléctrico es lineal, entonces nosotros decimos que esa respuesta óptica es lineal. Si esa relación entre el campo eléctrico y la polarización tiene un comportamiento no lineal, entonces a esa función entonces la llamamos, o a esa respuesta la llamamos respuesta óptica no lineal. Entonces está entonces asociada a esa relación causal que existe entre la polarización y el campo eléctrico, de ser lineal o no lineal. Pues desde la electrodinámica nosotros podemos ver, por ejemplo, en los cursos de óptica básica, que esa polarización es la permitividad del espacio libre multiplicada por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vemos que aquí tiene un comportamiento lineal, obviamente aquí multiplicado por su complejo conjugado. Y vemos que esta relación, entonces, en términos del campo, pues tiene una relación, por ejemplo, o sea, que obedece una relación lineal en el campo de la frecuencia. ¿Dónde lo vemos? Porque vemos que el campo eléctrico está elevado, por ejemplo, solamente a la primera potencia del campo eléctrico. A eso lo llamaremos óptica lineal. Llamaremos entonces óptica no lineal cuando la polarización entonces tiene componentes de campo eléctrico con potencias distintas de la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos el componente lineal, aquí tenemos el componente cuadrático, aquí tenemos componente cúbico. Entonces vemos que tenemos entonces componentes de campo eléctrico que dependen de potencias superiores a lineal. Entonces hay un componente lineal. En esta expresión que se observa aquí, vemos que está la parte lineal y la parte no lineal presente en esta respuesta óptica. Entonces, de esa forma nosotros hacemos ese estudio. Lo interesante aquí son esa susceptibilidad, porque se da cuenta que vemos aquí que tenemos que chi sub 1, tenemos un chi sub 0 supra 2, un chi supra 2, 2W y así.
cada esas funciones chi son susceptibilidad, que tienen un significado físico diferente y son un fenómeno físico interesante y un experimento particular para cada uno de ellos, los cuales han sido utilizados hoy día para muchos procesos en materiales optoelectrónicos. Pues veamos algunos detalles. Por ejemplo, este chi supra 1 que está aquí es la susceptibilidad óptica lineal y está asociado con los procesos de absorción y emisión de un solo fotón. Entonces, cuando se da la absorción y la emisión de un solo fotón, es decir, se da la transición óptica entre dos niveles cuánticos, se absorbe un fotón y se emite un fotón entre un par de niveles, eso también lo conocemos nosotros como óptica lineal, porque se da la absorción y la emisión de un solo fotón. Y esta óptica lineal, como le decía, es conocida por nosotros de los cursos básicos, y vemos los procesos de absorción, por ejemplo, que están asociados con la parte imaginaria de la susceptibilidad lineal, y el índice de refracción que está asociado con la parte real de esa susceptibilidad. Y de esa forma nosotros construimos toda la óptica que vemos en un curso elemental, asociados a la óptica lineal. Y esto es un proceso básico que nosotros estudiamos. Para estudiar la óptica no lineal, pues hay que estudiar la lineal, porque entonces hay que hacer el desarrollo de toda esta serie de potencias que aparece aquí. Entonces, para eso, tenemos también entonces que mirar cuáles son esos procesos nuevos o a los que veamos no lineal. Veamos acá. Entonces, estos que tienen, por ejemplo, el supra 2, aquí tengo dos términos supra 2, este chi 0 supra 2 y este chi 2 W supra 2. El primero que está aquí, este supra 0, da información física a algo que nosotros llamamos como rectificación óptica. ¿Por qué se llama así rectificación óptica? El fenómeno físico es el siguiente. Que tenemos una onda electromagnética que llega sobre el material y entonces dentro del material se establece un campo eléctrico uniforme de polarización DC sobre el sistema. Es decir, que tenemos un campo eléctrico oscilante y se construye un campo eléctrico constante. Parecido a lo que sucede o lo que hace un rectificador en electrónica, convertir corriente alterna en corriente continua. Acá convertimos una luz alterna en un campo eléctrico DC. Es decir, que se establece aquí un campo eléctrico uniforme dentro del sistema, lo cual entonces está generando que el material se convierta en una batería. Y como estos procesos, como se voy a mostrar más adelante, se dan en sistemas nanoestructurados, entonces este proceso físico lo que genera son las nanobaterías. Nanobaterías que, por ejemplo, se están estudiando hoy día para procesos de que la carga del celular pueda darse con el mismo proceso de la señal que existe en el sistema. Eso generan procesos de nanobatería utilizados en varios campos. Entonces, eso sería el primer fenómeno óptico no lineal que estaríamos nosotros mirando con posibilidad de estudiar. Entonces, este chi 0 supra 2 que está aquí. Veamos otro fenómeno bien interesante que se llama generación de segundo armónico, que es este que aparece aquí, chi 2W supra 2. O sea, ¿de qué trata ese fenómeno? Ese fenómeno da un proceso de absorción de dos fotones. Entonces, cuando yo tengo un sistema cuántico, por ejemplo, considero tres niveles, el sistema absorbe un fotón del nivel 1 al 2, después otro fotón del nivel 2 al 3, y se emite entonces un fotón del nivel 3 al nivel 1, pues, con una duplicación de frecuencia. Entonces, yo puedo hacer un tunelamiento realmente en el campo electromagnético, es decir, tener una señal roja y construir una señal ultravioleta. Y de esa forma se construyen láseres con duplicado de frecuencia. Es algo que, por ejemplo, hoy día está siendo ampliamente utilizado. Así, en ese orden de ideas, también, mire, acá están, por ejemplo, chi supra 3,
que está acá, que es la generación de tercer armónico. Entonces es un proceso similar a esta, pero se genera entonces un rayo con el triple de frecuencia. También está la contribución no lineal al índice de refracción para generar procesos de autoenfoque que están acá. Entonces, en ese orden de ideas nosotros, entonces, o lo que quiero mostrarles, bueno, teóricamente, que es lo que trato de explicar acá, cómo se calcula esa respuesta óptica. Por ejemplo, la lineal y la no lineal. O sea, ¿qué hacemos nosotros para hacer ese cálculo? ¿Cómo se ha hecho? O sea, lo primero, o sea, vamos a lo que existe de pronto en la literatura clásica, que es un modelo clásico de la susceptibilidad, que este se conoce como el átomo de Lorentz, ¿sí? Y el modelo también de Drude-Lorentz, que permite hacer la conductividad eléctrica de los metales. Entonces, ¿cómo, qué se considera aquí? Entonces, recuerde que el proceso que nosotros estamos estudiando es el proceso de polarización. Entonces, un campo eléctrico llega sobre el material y genera una separación eléctrica entre el ion y el electrón. Entonces, hay una separación electrónica. Entonces, esa separación de electrón se puede simular como un componente armónico y un componente no armónico. Estos componentes no armónicos son los que dan origen a esa parte no lineal. Componente armónico da origen a la parte lineal. Entonces consideramos una onda electromagnética con un campo eléctrico polarizado a lo largo de la dirección X para ser consecuentes con lo que tengo acá, que al interactuar con el material se produce una separación de cargas que induce la formación de dipolos eléctricos. Se supone que la carga positiva y negativa se forman un dipolo, están ligadas por un potencial anarmónico como el que vemos aquí. Tenemos la parte armónica y aquí tenemos términos anarmónicos. Entonces, como les decía, o sea, no, yo puedo simular este proceso. Por ejemplo, aquí tengo este ion, este átomo que está, por ejemplo, sin campo eléctrico. Puede tener una polarización cero, pero por la presencia del campo, entonces esta carga se va hacia un lado, la positiva en la dirección del campo y la negativa en dirección contraria. Entonces eso va a generar esa separación. Y esa separación pues, se puede modelar como si fuese un resorte y dependiendo de la intensidad de ese campo, entonces los términos anarmónicos son considerados. Entonces nosotros para resolver ese sistema, por ejemplo, resolvemos una ecuación, por ejemplo, de un oscilador amortiguado. Aquí tenemos el término que tiene el componente armónico y solamente tenemos un término anarmónico. Se le pueden colocar los dos términos, pero aquí en el ejemplo solamente estoy colocando uno. Y se coloca, por ejemplo, un campo eléctrico, este campo eléctrico que puede estar generado por dos frecuencias diferentes con dos amplitudes. La fuerza de restitución asociada al resorte va a tener el término armónico y el término anarmónico. Y va a tener una fuerza de amortiguamiento que está definida en términos de las propiedades del material que tengamos ahí. Para resolver ese problema, entonces, una forma es utilizar una solución perturbativa, o sea, utilizar un método perturbativo. Y eso me va a permitir entonces escribir el campo eléctrico como una perturbación y la solución en órdenes perturbativas. Como es bien conocido, un método perturbativo, entonces me va a dar un conjunto de ecuaciones. Aquí tengo la ecuación de orden 1, la ecuación de orden 2, de orden 3. Dese cuenta que la ecuación de orden 2 depende de la orden 1 y la de orden 3 depende de la de orden 2 y de la de orden 1. Entonces, se genera un proceso iterativo. Estas soluciones, por ejemplo, se proponen en términos de una transformada de Fourier en términos oscilantes y la solución de las amplitudes de Fourier son sencillas por sola sustitución. Y de esa forma nosotros podemos obtener aquí, por ejemplo, el valor de X de ese desplazamiento que tuvo el átomo. Con ese desplazamiento del átomo, entonces utilizo la definición de polarización, entonces que es el momento de dipolo, que es
la carga por el desplazamiento, y como son n dipolos, entonces lo multiplico por n. Y de esa forma podría tener la susceptibilidad, por ejemplo, de orden 1. Y haciendo un proceso similar, podría tener la susceptibilidad de orden 2. De esa forma nosotros podemos obtener la susceptibilidad del sistema utilizando, por ejemplo, teoría clásica. Y esto, ¿para qué ha servido? Bueno, ha servido para obtener valores adecuados de lo que son, por ejemplo, el índice de refracción y la absorción óptica para materiales básicos y de tamaño considerable. ¿En qué falla este método? O sea, por utilizar la teoría de perturbaciones, que tiene su rango de validad es limitado, pero los resultados han sido, por ejemplo, adecuados. Entonces sería de pronto, o sea, la parte clásica, o sea, cómo clásicamente uno lo hace normalmente. Pero si yo lo quisiera hacer de la mecánica cuántica, o sea, ¿cómo sería entonces acá el proceso? Yo tengo, inicialmente tengo una nanoestructura, ¿sí? La cual está definida por un hamiltoniano, un punto cuántico, un hilo cuántico, cualquier sistema nanoestructurado que yo conozco en los sistemas. Y ese sistema nanoestructurado se le aplica un campo externo, un campo óptico, una onda monocromática como la que estamos colocando aquí. Entonces, esa interacción, o sea, debo yo entender o tener esa información a través del valor esperado del observable físico, que es la polarización, que se va a obtener entonces en términos del valor esperado del operador de momento de dipolo, esta M que está aquí, a través de el operador densidad. Si yo hallo la traza del operador densidad del sistema, puedo obtener el valor esperado del observable que yo desee. Es decir, que para yo obtener la polarización del sistema, debería entonces resolver cuál es la ecuación que me da la evolución del operador densidad del sistema. Y una vez conocido el operador densidad del sistema, entonces yo puedo resolver el problema. A esa ecuación, o sea, se conoce en la literatura como ecuación maestra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, entonces, más o menos como en 1991, se generó un modelo para calcular las no linealidades ópticas, y hay una ecuación de von Neumann y Schrödinger que está basada sobre la teoría cuántica de sistemas cerrados. Es decir, esa teoría que no considera el entorno, una partícula está en un estado y permanece en ese estado, a menos que un agente externo lo saque de ese estado. Pero para que el sistema pueda funcionar, hay que tener en cuenta el ambiente por la interacción del sistema. Entonces, se crea un método que yo lo llamo fenomenológico, porque ese término considera este gamma que aparece aquí, operador, que también se llama operador fenomenológico, este término que aparece menos gamma paréntesis de rho de t menos rho supra cero, es un término fenomenológico. ¿Por qué se llama fenomenológico? Porque se introduce manualmente sin ninguna demostración para el sistema. Y de esta forma se hizo cálculos de respuesta óptica por muchos años. Cálculos que no son malos, porque sí reproducen datos experimentales, pero que tienen sus limitaciones, como lo voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene esta ecuación maestra? Esta ecuación maestra pues solamente considera la interacción radiación-materia de un campo clásico, a solamente ondas electromagnéticas clásicas. Nosotros sabemos ya que existen fuentes de luz cuántica, entonces este método no permite la utilización de fuentes cuánticas de luz. Tampoco considera otros fenómenos de relajación distintos a la emisión espontánea y a la pérdida de coherencia, que es lo que define este término fenomenológico a mano. Y nosotros sabemos que ya existen otros términos, por ejemplo, en un sistema de estado sólido están, por ejemplo, los fonones,
por Aritones, gran cantidad de sistemas que existen dentro del estado sólido de la nanoestructura que no están siendo consideradas. Sin embargo, como le dije, este método fenomenológico es interesante y ha dado buenos resultados. Entre esos resultados, o sea, yo voy a mencionar algunas publicaciones que nosotros hemos hecho con mi grupo de investigación sobre esto. O sea, nuestra primera investigación, cuando comencé a trabajar en esta parte en el 2016, hicimos el estudio teórico sobre el cambio de índice de refracción y la absorción óptica en un punto cuántico en la presencia de un campo magnético uniforme, un artículo que se publicó en la Revista Mexicana de Física, utilizando este proceso o esta teoría fenomenológica, la cual, como les dije, o sea, da éxitos y es bien utilizada. Más tarde, en el 2017, se publicó respuesta óptica no lineal de una impureza en un punto cuántico cilíndrico bajo la acción de un campo magnético, también utilizando este proceso fenomenológico y haciendo aportes sobre las discusiones de estos sistemas en estas nanoestructuras. Seguimos trabajando también con ese método fenomenológico porque teníamos una propuesta para mejorarlo. Y entonces estudiamos la influencia de la posición de una impureza donadora sobre la susceptibilidad óptica no lineal en un punto cuántico cilíndrico. Eso lo hicimos en el 2018. Entonces vimos, o sea, y alrededor de estos problemas, utilizando este método fenomenológico, uno hace la búsqueda y hay una gran cantidad de autores que han publicado sobre este fenómeno. Pero como le dije, tiene limitación. Entonces fue hasta el año de 2019 donde nosotros estudiamos entonces un estudio teórico de la respuesta óptica en nanoestructuras en el régimen de Bohr-Markov y vimos cuál era el rol de la emisión espontánea y el D-phase. Es decir, hicimos la propuesta de una nueva ecuación maestra en términos de sistemas cuánticos abiertos donde nosotros generalizamos la utilización de esa ecuación maestra y pudimos entonces dar origen a una nueva forma de estudiar estos métodos de generación de polarización de segundo orden. Entonces, ¿qué hicimos? En este sistema, entonces la ecuación maestra es diferente. Este es el método que nosotros proponemos. En este sistema la interacción radiación-materia puede darse con campos clásicos y con campos cuánticos. Y la interacción se da en términos del sistema y el entorno. Y los términos disipativos no son términos puestos a mano, sino que son obtenidos desde los primeros principios del hamiltoniano del entorno con el hamiltoniano del sistema. Entonces, miramos cuál era el sistema, que era nuestra nanoestructura, y el entorno, para este caso particular de ese trabajo que les mostré, fue el vacío cuántico del campo electromagnético. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto, este primer término que está aquí es el término asociado a la emisión espontánea. Nosotros entendemos que la emisión espontánea, cuando, como todo sistema tiene su estado de mínima energía, se dan procesos de emisión que electrones que están en estados superiores bajan a estados de inferiores de energía haciendo liberación. Y tenemos el término de phasing, que también es conocido como el término de pérdida de fase, el cual está asociado a la interacción del sistema con el estado sólido por el mar de fonones que existe en este sistema de estado sólido. Entonces, con la solución de esta ecuación maestra, ¿sí? Que se puede hacer de forma analítica hasta cierta parte y también de forma numérica, nosotros pudimos hallar el sistema y encontrar entonces procesos disipativos interesantes. Dentro de esta ecuación maestra también, por ejemplo, aquí aparecen unos operadores que son sigma y sigma dada, que son unos operadores de excitación y de excitación de la materia, y este sigma z, que es un observable, un operador hermítico, que está asociado a la inversión de población, que aparecen acá. Estos operadores son los causantes de esa interacción con el entorno y los que dan origen justamente a esos términos
disipativos de la teoría cuántica del sistema abierto, o sea, la consideración del entorno. O sea, ¿qué se encontró? Entonces, se hizo, o sea, como hicimos, primero teníamos unos trabajos con el fenomenológico, porque todo, o sea, esa era la idea, teníamos un trabajo. Y eso no lo cumplen todos los sistemas. Algunos sistemas, como por ejemplo el arsenuro de galio, cumple esa consideración. Entonces llegamos a la conclusión de que la ecuación fenomenológica se puede utilizar, pero no en todos los sistemas. Hay sistemas, dependiendo de las características de estos tiempos de decaimientos, en los cuales no se puede utilizar. Pero entonces ya hicimos, o sea, la teoría de sistemas cuánticos abiertos, pero entonces, o sea, ¿qué pasa si entonces la fuente de luz es cuántica? O sea, ¿qué sucede? O sea, si efectivamente esa fuente de luz es cuántica, o sea, ¿qué pasa? O sea, porque hicimos cuando es clásico, pero ¿qué pasa cuando todo el sistema es cuántico? Tengo una nanoestructura y tengo una single photon source, o tengo una fuente de estados gato, o tengo cualquier otra cosa. ¿Qué sucede cuando la luz es cuántica? Entonces, como les puedo mostrar aquí, pues solo hasta este año, hasta el 2021 que publicamos este artículo, ¿sí? Y que me da información sobre la cavidad, de una cavidad y un sistema forzado con un pulso. Es una publicación que hicimos con el profesor Diego, también egresado de acá de la Universidad de Córdoba, y en el cual nosotros detallamos lo siguiente. Entonces, acá consideramos tres casos. Consideramos que teníamos luz monocromática, fenomenológica, con una ecuación maestra fenomenológica, que teníamos luz clásica, y que teníamos luz cuántica, y queríamos ver qué pasaba entonces haciendo la parte totalmente clásica, fenomenológica, clásica, con sistemas cuánticos abiertos y totalmente cuántica. Y miramos qué iba a pasar. Entonces hicimos todo un proceso en el cual entonces ya tuvimos que retomar expresiones de la electrodinámica cuántica, no como la vez pasada que era la electrodinámica clásica, y el operador polarización. Entonces, en ese orden de ideas, o sea, hicimos un proceso matemático y se construyó esta ecuación. Esta ecuación me permite a mí obtener la polarización a cualquier orden, orden 0, orden 1, orden 2, de cualquier sistema, al cual yo le conozca, por ejemplo, este operador densidad y el orden del campo eléctrico. Esta es una contribución que se hizo en este trabajo. ¿Cómo se resolvió? Entonces tuvimos esa ecuación maestra donde todos los términos entonces son cuánticos, y la forma de resolverlo fue utilizando una base de estados desnudos en el cual tenemos el producto tensorial entre los estados de la materia, que serían las I, y las N, que son los estados de Fock asociados a los estados propios del campo electromagnético. Esto nos genera esta escalera infinita de estados, que tenemos una base infinita, por lo cual vamos a tener infinitos elementos matriciales para resolver el sistema. Cuando nos pusimos a resolver este problema y comenzamos a construir entonces la susceptibilidad, por ejemplo, de orden 1. Y encontramos que para la susceptibilidad de orden 1, entonces el efecto del campo eléctrico, el efecto de la fuente cuántica de luz no se observa. O sea, la respuesta óptica no lineal es independiente de la fuente. O sea, puede ser clásica, puede ser dark cuántica y me da lo mismo. Pero cuando tengo susceptibilidad de segundo orden, cuando ya tengo un orden superior, entonces, por ejemplo, la susceptibilidad ya depende de términos que están asociados a la fuente. Por ejemplo, aquí, este término que sea aquí grande, solamente para mostrar estos n barritas, depende básicamente de este n barrita, que es el número medio de fotones, el cual está asociado básicamente con el tipo de fuente cuántica de luz que yo esté utilizando. Y además de eso,
sea, si este N es cero, si este N es cero aquí, si yo hago N cero, entonces voy a tener una respuesta óptica, una rectificación óptica producida por el vacío cuántico. Es decir, voy a tener, o sea, se pueden tener o se predicen la presencia de nanobaterías generadas por el vacío cuántico. Es una predicción teórica que aún no hemos demostrado, o sea, no se ha hecho la parte experimental. Una predicción que está todavía próxima a ser experimental. Y si lo queríamos ver, por ejemplo, las tres funciones, o sea, los tres campos, el campo fenomenológico, el campo semiclásico y el campo cuántico, y vemos las respuestas. Además de eso, existen cosas interesantes. Aquí tenemos el caso que les mostraba, y el caso fenomenológico, el caso semiclásico, que es cuando tenemos teoría cuántica de sistemas abiertos con el sistema campo clásico. Recuerden que esto eran casi iguales, o sea, coincidían para ciertos valores, como aquí tenemos arseniuro de galio. Pero cuando la luz es cuántica, se da una transición, mire que se da una separación de los campos de transición del sistema. Fíjense cómo se observa entonces de que el punto cuántico o la transición del sistema no se da en el mismo punto resonante, sino que hay un desplazamiento a una generación de segundo armónico combinada en una rectificación óptica, lo cual también es un tema interesante e innovador en este trabajo. Y eso está básicamente asociado a ese acoplamiento que yo tengo de esas dos bases, porque se está generando una doble resonancia en esa escalera de estados desnudos que tiene el sistema. Entonces, de esa forma, nosotros pudimos ver o pudimos contrastar este trabajo que se hizo acá. Así, por ejemplo, como para finalizar y redondear, esa respuesta óptica no lineal en nanoestructura, o sea, tiene una amplia aplicación, como les decía, generación de segundo armónico, rectificación óptica, generación de tercer armónico, y los cuales podemos hacer una charla de cada una de ellas, y tiene aplicaciones en espectroscopía, producción de láser, procesamiento de señales, conversión de frecuencia, nanofotónica, optoelectrónica y demás. O sea, todo ese proceso cuántico están ahí y a la mano para ser trabajados. Finalmente, o sea, como perspectivas, ¿en qué trabajamos nosotros actualmente? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en la Universidad de Córdoba? Que tenemos ahora un convenio con unos inversionistas en los cuales estamos pensando la creación de un fotocatalizador. Sí, esa, la idea es utilizar, por ejemplo, puntos cuánticos para hacer capturas de impurezas en los ríos contaminados que nosotros tenemos por acá. Acá tenemos ciertos yacimientos de petróleo en el llano, y entonces a través de eso necesitamos hacer procesos de remediación, y la óptica no lineal es una ventana con unos estudiantes y unos profesores de ingeniería electrónica. Estamos en ese proceso de construcción básica, por ejemplo, de esos sistemas en esa proyección. Sería algo que tenemos por ahí, de lo cual les podríamos hablar en una próxima presentación. Para ser corto y respetar el tiempo que me habían comentado, muchas gracias y quedo atento a cualquier duda, y espero con todo cariño responderles.
anfitrión. Muy chévere la charla del profe Portacio. Esperamos las preguntas de nuestro público. Tenemos 12 conectados en YouTube. Tenemos a los participantes acá, los profesores del Departamento de Física. Profe, bienvenida a las preguntas. Mientras ustedes van realizando las preguntas al profesor Portacio, pues vamos a hacer una pequeña muestra en qué estado se encuentra el cometa Leonard, que muy rápidamente ha venido pues aumentando su cola, ¿sí? Voy a compartir por acá. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco para que sigan el cometa. Pueden ir dejando sus preguntas pues en el chat de YouTube o por acá. ¿Listo? Bueno, acá tenemos la evolución de la curva de brillo del cometa Leonard. ¿Sí? Lo tenemos casi en magnitud 6, visible a simple vista. Lo pueden observar en la madrugada desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. El cometa pues ha mostrado muchas expectativas. La curva de luz estaba en magnitud de 10 a 8 en noviembre. Ahora en diciembre ha ido aumentando muy rápidamente. El máximo acercamiento a la Tierra lo vamos a tener el 6 de diciembre. ¿Sí? Y más o menos el 3 de enero va a estar próximo al Sol. Cambia del amanecer al atardecer entre el 12 y el día 13 de diciembre. Para que puedan ver la localización del cometa Leonard y su evolución, pueden entrar a Heaven Sabaw, aquí en la tabla. Pueden ver que la magnitud del cometa es 6.5, la magnitud visible del ojo, perceptible por el ojo humano. Lo tenemos en la constelación de Canis Venatici, que está subiendo en la mañana, por la parte nororiental-oriental, ¿sí? Ahí vemos, está por acá, entre Cabellera de Berenice y la constelación del Boyero, ¿no? Hay muy buenas expectativas para la observación del cometa. Yo mañana me voy a levantar a tomar fotos. Ahí les voy a estar compartiendo por la página del departamento algunas cosas, si los fenómenos atmosféricos no lo permiten, porque ha estado muy brumoso en la mañana. No lo hemos podido tomar muy bien, ¿sí? Y ha estado lloviendo, ha estado bastante agitada la atmósfera. En ese sentido, no está muy estable. Ya para estos tiempos era que estuviera la atmósfera más estable, ¿sí? Entonces pueden seguir la evolución día a día aquí en la página de Heaven Sabaw Cometas. Y ahí pues están todos los cometas visibles. Bueno, seguimos con el profesor Alfonso Portacio. Tenemos preguntas para él del público o de los asistentes o del público en YouTube. Le cuento, profe, que esta parte de óptica no lineal la pude experimentar un poco allá cuando estaba en el BLT con la generación de las estrellas con las que se hace la óptica adaptativa. Utilizan parte de estos métodos para generar los láseres y las estrellas ahí sintéticas para deformar el espejo, ¿no? Con la serie de pistones. Profe Rompel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo aquí una pregunta. Antes, pues, darle las gracias a Alfonso y felicitarlo por su crecimiento académico, que ha sido bastante importante. Mis sinceras felicitaciones, Alfonso. Quiero que me comentes algo sobre la parte experimental. ¿Ustedes trabajan solamente teoría o tienen algún tipo de trabajo experimental? Gracias, profe. Antes de nada, los agradecimientos, o sea, no a ustedes también como profesores que hicieron parte de este crecimiento y que dar esa semilla de amor a la física a cada uno de los estudiantes que ustedes tuvieron la oportunidad de darnos clases.
en particular, o sea, yo recuerdo mucho, por ejemplo, sus clases del profesor César, en los cuales nosotros podíamos, el profesor Maya, aprender muchas cosas de las cuales ahora estamos aplicando. Profe, como decía al final, en la primera parte de la investigación donde estuve trabajando, hice todo un desarrollo teórico y solo nos vimos en esa parte teórica. Ahora en asocio con unos profes de ingeniería acá en la Universidad de Los Llanos, estamos haciendo la construcción de algunos equipos iniciales para donde se hace esa aplicación de esa teoría. Sí, estamos teniendo algunos prototipos pequeños, de los cuales todavía no tenemos resultados, o sea, publicados, pero ya tenemos algunos prototipos en los cuales estamos haciendo algunos ensayos para trabajar justamente, estamos trabajando generación de segundo armónico y estamos trabajando procesos de rectificación óptica, ya haciendo prototipos, como les decía, con estudiantes de ingeniería electrónica y con profes de ingeniería electrónica acá en la Universidad de Los Llanos. O sea, estamos tratando de innovar. Igual, y sobre todo con la construcción de los equipos, porque si uno los quiere comprar así como de primera mano, que son costosos, y la compra de equipos para las universidades es algo que no es tan sencillo. Bueno, en la Universidad de Los Llanos no es sencillo. Yo no sé ya si ha mejorado la cosa, pero acá no es sencillo. Entonces, como con los profes de electrónica, estamos intentando de pronto construir algunos con elementos como económicos para uno poder de pronto hacer algunas cositas. Tenemos aliados, profe, en otras universidades, en otros países, en los cuales ellos hacen la parte experimental. Nosotros hacemos pronto algunas alianzas estratégicas sobre el trabajo teórico, nosotros lo desarrollamos, ellos están trabajando sobre una parte experimental, generalmente con unos profes en Brasil, donde nosotros, ellos tienen digamos todos los equipos y toda la infraestructura y como recursos también, y ellos pueden hacer toda esa construcción experimental y simplemente nos estamos conversando. Entonces, esa es la forma como nosotros buscamos para también acercarnos a la parte experimental, porque es muy necesario para nosotros también. Bueno, si me permite, Hernán, yo puedo hacer otra. Sí, profe, siga. Tenemos 5 minutos. Sí, porque es que la luz es problemática bastante. La luz y la gravedad, bro. La luz no la entendemos muy bien todavía. Entonces yo me hago así una idea con el segundo armónico o tercer armónico. Lo que entiendo es que la frecuencia se duplica, o sea, la longitud de onda disminuye. Eso quiere decir que yo puedo tener un fotón de color rojo y lo puedo llevar a color azul con ese proceso. O sea, podría entenderse así. O sea, la idea es que si usted tiene, por ejemplo, pongámosle colores a los fotones para entender. Tenemos un fotón rojo. Vamos a permitirnos esa forma de decir que el fotón es rojo. Y entonces la frecuencia de transición entre los niveles electrónicos está sintonizada rojo. Significa que entonces el electrón que está en este estado pasó aquí por la presencia de ese electrón, ¿vale? Pero entonces la frecuencia de transición entre el segundo nivel y el tercer nivel también está sintonizada en rojo. O sea, están igualmente energéticamente espaciadas. Es decir, que este electrón primero absorbe un fotón aquí y luego absorbe un fotón acá. O sea, para llegar al tercer nivel absorbió 2 fotones, uno del nivel 1 y uno del nivel 2, ¿vale? Entonces, este fotón que está en el nivel 3 tiene la probabilidad de pasar al nivel 1 sin pasar al nivel 2. En esa probabilidad, entonces, él emite un fotón con el doble de energía por acá, en esa transición. Entonces, se da un proceso. Se dan varios procesos, porque el proceso de generación de segundo armónico se da y el de primer armónico se da tan simplemente que se da con menor intensidad, porque la intensidad de probabilidad, por ejemplo, la conservación de energía se tiene que dar simplemente con menor intensidad que la intensidad incidente.
pero realmente es un sistema que se sintoniza de tal forma a los niveles cuánticos. Es una transición que se da del nivel 3 al nivel 1 sin pasar por el nivel 2. Es una emisión. Entonces, ahí en ese proceso de emisión, emite un fotón de la frecuencia de transición entre el nivel 3 y el nivel 1. Entonces, si está, por ejemplo, exactamente espaciado, se duplica. Pero también puede ser una suma, porque también tenemos la suma de frecuencias que suma, por ejemplo, de nivel 1 al nivel 2 al nivel 3. También tenemos resta, hay varios fenómenos, no que no lo alcancé a cubrir todos. Pero digamos, para entenderlo un poquito así como cuánticamente, en esquemas de estados electrónicos sería de esa forma. Bien, gracias, Alfonso. Bueno, profe, hemos llegado al final de nuestro coloquio. Agradecerle al profe Alfonso Portacio por esta gran charla. Les informo que es nuestro último coloquio del año. Lastimosamente. Bueno. Nos toca al profe, le tocó el cierre de nuestro coloquio de este año 2021. O sea, tú juegas a los buñuelos y no sé, en la natilla o un machucado, lo que sea, algo, pero. Profe, muchas gracias por tenerlo aquí en nuestro coloquio de física y a los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este año, pues para el otro año les vamos a tener unos invitados súper chéveres por aquí por nuestro coloquio de física, y agradecerle también a la Unidad de Comunicaciones de la Universidad de Córdoba por todo el soporte que nos presta para esta actividad. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Bueno, chao. Chao, Alfonso. Chao. Saludes. Chao, gracias. Hasta luego. We'll be right back.